Hey, ¿qué tal, chavales? Capítulo número 13 de Zombie. Lo habíamos dejado justo aquí en la colina del árbol sabio. Y bueno, si todo va bien, puede que este ya sea el último capítulo, ya que he estado mirando un poquito lo que me faltaba por hacer antes de jugar. Y también he estado haciendo en partida afuera lo que sería la de conseguir la medalla de oro en la pista de Monster Ghost. Y vamos a ir primero a eso. Espero que no se alargue mucho, porque es bastante complicada, pero creo que ya le pilla más o menos el truquito. Hay que hacerlo bastantes veces, mirar los sitios donde se va más lento y procurar pegar un saltito ahí y esas cosas. Y bueno, tienes que hacer un tiempo menor de 24,95 o 24,96, no me acuerdo. La cosa es que lo había conseguido en las pruebas que he estado haciendo. A la tercera, cuarta quizás, no recuerdo bien. Es complicadillo. Y la verdad es que mira, ha sido básicamente de suerte. Pero bueno, vamos a probar a ver si lo podemos conseguir ahora en un segundo. Bueno, en un segundo, en 24,93 al menos. Que creo que la marca que había hecho era con 92 o 91. Creo que no era 92, o sea, un par de décimas. Pero bueno, justito si vale la pena para pasarse esta zona. Vamos a probar, hay que hacer unos cuantos saltitos. Vamos a ver, son las zonas que van más lento básicamente, y en la que hay bastante tiempo. Por ejemplo, ahí he hecho uno. Aquí en verdad no hace falta, no toca la tierra ni nada. Pero aquí cerca había uno ahí que se me ha olvidado. Pero bueno, tendré que hacerlo más de una vez, seguro. Así que voy a procurar hacerlo rápido, luego. Otro saltito debería ser aquí. Así coge un rebote. Y el último tendría que ser ahí. Y bueno, poquito, pero no hemos llegado a tiempo. Lo voy a hacer dos o tres veces. Y si no me sale en ese tiempo, porque hay que hacerlo en esos segundos, en 95, perdón, 24-95 como mínimo. Pues si no me sale en ese tiempo, cortaré el vídeo, iré haciendo yo solo, y en cuanto consiga el tiempo volver a grabar, porque si no me puedo tirar aquí 10 veces seguidas sin no es plan de alargar mucho el episodio. Aunque lo que queda básicamente se puede acabar todo el juego ya en 15 minutos si fuera directo, pero voy a intentar conseguir todo, y esto es una de las pruebas. Así que toca hacerla. Uy, que me paso. Venga, una vez más. Vamos a poner la barra de combustible una vez más. Suerte que no se gasta. ¿Y si te montas? Vale, bien. Bueno, ya de paso voy a probar un truquito que he hecho antes, que era para no tener que estar dando vueltas todo el rato. Y es que como el emulador da posibilidad de grabar, voy a grabar justamente aquí. A ver si me da. Así mismo, no creo que le ponga un nombre específico. Y ya está. Vale, grabo la zona y así no tenemos que volver a hacer el tiempo de carga para venir aquí, que son dos tiempos de carga más el camino. Un poco rollo. Ahí he hecho mal el salto, así que ya creo que no voy a hacerlo bien. Aquí vendría otro saltito. Lo he hecho mal también porque he tocado lo que sería la tierra blanca. Pero bueno, me voy a intentar acostumbrar. Aquí nada, pero aquí un saltito de aquí. Ahí otro, y aquí otro flojito. Y por poco, bueno. Pues nada, como en el tiempo no ha dado, voy a cargar el estado, que es aquí. Y aparecemos por arte de magia en esta zona. Bueno, no sé si se verá el cursor, espero que no. Y así lo podemos probar un par de veces más. Es que prefiero que si me paso la medalla sea en directo, por decirlo así. Que no tenga que ser grabado o pregrabado. O no tenga que cortar ningún cacho. Otro saltito aquí, habíamos dicho. Que creo que no lo he hecho muy bien tampoco, no sé.
Al principio sí, porque el primero se ha saltado bien, pero el segundo ha sido un poco fail. Otro aquí. Y creo que no voy a llegar. Uf, no, por poco. 6 centésimas, así que volvemos a hacer lo mismo. Carga de estado. Y vamos a esta zona. Bien, si esas centésimas han sido básicamente del salto mal que he hecho. Es que hay que hacerlos perfectos todos. Seguramente habrá más combinaciones, pero yo estoy usando esta. Y la verdad es que lo he conseguido ya con una de las veces. Si salta ahí, salta en medio. Creo que esta vez tampoco. Lástima. A ver si al menos puedo aprovechar un poco la parte esta de los cerdos. Que es la más jodida, por decirlo así. Mal, mal. No le he dado saltar. Bueno, se le he dado, pero no me ha hecho caso. Pues nada, volvemos a repetir. Cargar estado. Ya ni leo eso porque no hace falta. Ya lo leí un montón de veces. Y volvemos a lo mismo. Saltito aquí. Aquí se podría hacer otro, la verdad. Pero no estoy muy acostumbrado a... Aquí uno. Que tampoco me ha salido. La verdad es que ahora me he pasado. Es que hay que darlos en el momento justo. Y a ver si... Aquí puedo ahorrar un poquito, pero... Bueno, al menos ese cerdo lo he pasado bien. Y... Sí, creo que sí. Esta vez sí lo he conseguido. Y bien, bien, bien. El saltar el cerdo, el segundo cerdo, la verdad es que te quitaba, o sea, el no saltarlo te obstruye bastante los tiempos. Y sí, sí que lo conseguí porque he sacado 63, creo. Así que vamos a hablar con la sirena, se puede pasar por aquí. Porque le cuesta pasar por las puertas, joder. Mira qué grande esto. Y nada, a ver si nos da la medalla de oro. A ver, enhorabuena, lo has conseguido. Debe de ser el campeón de motocross. También Tombi el más rápido del mundo. El equipo de desarrollo de Tombi deben estar avergonzados de sí mismo. Bueno, eso es un poco coña, ¿no? De los creadores de juegos, en plan, este desafío no lo vas a conseguir. La verdad es que es muy difícil, pero se puede hacer, ya lo habéis visto. Uy, ¿pero qué estoy diciendo? Bueno, de todos modos, desde hoy eres el campeón. Medalla de oro ganada. Así que ya tenemos una despejada. Una misión más despejada y ya está. Siempre en la cumbre. Vale, ya nos podemos marchar. Pues bien, ahora vamos a ir a lo que iba todo el rato haciendo. Creo que puedo ir desde aquí. Medalla de oro ganada, ya la tenemos. Voy a ordenar. Y me voy a ir a... Ciudad Paco, que está aquí. Bien, había dicho que quedaba un cer diablo. Precisamente uno que pensaba que había matado. Porque en otra partida sí que lo maté. O sea, en la partida ya que dejé bastante más atrás, porque ya ni seguí. En ese sí que maté al cer diablo, que está en la jungla. De hecho llegué rapidito allí. Y aquí pues me faltaba uno. Y yo buscando por todos los sitios, hablando con todo el mundo, resulta que me olvidé, obviamente, de hablar con este tipo de aquí. Nos ha sido de gran ayuda. Si fuéramos más grandes lo haríamos nosotros, pero esos perversos cer diablos. Si rompieras el hechizo recuperaríamos nuestros cuerpos originales. Oh, por cierto, he puesto un arco del tesoro cerca del ayuntamiento. Pero te lo puedes quedar, me temo que no sé cómo abrirlo. Vale. Vale. Pues ahora si vamos a plaza, antes no, pero después de hablar con este, si vamos a la plaza, aparecerá un baúl azul, creo que recordar que es. Y aquí mismo se encuentra la última bolsa, cer diablo naranja. Vale, esto se me había pasado porque tenía que hablar con ese. Y resulta que pensaba que sí que lo había hecho, pero que era en la otra partida, obviamente. Pero no en esta. Y bueno, aquí podemos ver uno de los angelitos estos que estaban en la fuente de esto rota. Que no sé qué va a hacer en esta, porque aquí no va a reparar nada, pero bueno. Ya podemos marcharnos, vale. De hecho, no sé para qué salgo, porque puedo usar ahí a Barón. Vamos a... Primero voy a grabar por el tema de la medalla.
Que no es plan de que... de que se joda y tenga que volver a repetirlo. Por si acaso. Porque yo siempre lo hago por si acaso. Y vamos a ir directos a la jungla. Porque allí se encuentra la... A ver, ¿dónde está Barón? Aquí. Allí se encuentra la última parte de... O sea, la última puerta hacia el diablo. Que es precisamente la de color naranja. Que ya repito, pensaba que ya la había derrotado, pero resulta que no. Bueno, tengo que decir que me he dado cuenta porque básicamente he ido a la zona de donde están los diablos. Es piedra. He mirado los que hay. Y luego en una imagen en color he visto los colores que dan y he dicho, hostia, el naranja. Pues vale. Ya el adivino te dice dónde está el naranja y todo. Y bueno, hay parte de ahí ya bien. Vaya, a ver si sube rápido, vale. De hecho, el naranja es uno de los primeros que se pueden matar. Justo en cuanto llegas aquí a esta zona. Pero bueno, vamos a ir a ver si consigo llegar de un salto solo. Sí, creo que sí. Uy. Bueno, cambia bastante ahora la jungla. Ya no parece una jungla, parece otra cosa. Y encima la música es bastante mejor. Y bueno, si estamos aquí a la izquierda, ahí vemos la puerta. Aquí abajo estaba justo Jan, por eso yo pensaba también que la había cogido. Porque había venido a ver a Jan, a descubrir su escondite. Bien, y así nos encontramos al Cerdiablo Naranja que nos dice, vaya, nunca había visto un chico tan raro. ¿Qué es este? ¿Qué es esto? ¿Un chiste? Me imagino que las criaturas horribles querían luchar conmigo. Puedo vencer a cualquiera, no importa el número. ¿Por qué? Porque este sitio es... Oh, no te lo digo. Yo lo sé, pero tú no lo tienes que averiguar. Averígualo cuando te la aplaste. Ja, 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 ja. Vale, este ser diablo es un poco jodido. Porque la bolsa está ahí arriba. Hay que llegar, eso antes de nada. Y luego, la zona esta es un poco complicada. Yo uso una estrategia, que es ponerme aquí en la cuerda. Y según donde aparezca, bajo. Bueno, me ha quitado la piedra aquella, mierda. Es bastante complicado porque sobre todo la bolsa es difícil de llegar. Intentar que no salga la piedra. Y desde aquí, ahí, pillarlo. Mierda. Se me ha enganchado justo donde no quería. Y a ver si llega la bolsa. Mierda. Vale, decía que era complicado porque aquí se choca con los... peldaños, esto, ¿cómo se llama? Escaleras, esto. Se choca con las escaleras y es bastante complicado. Fallo mío. Vale, y me doy otra vez. Venga. No pasa nada, es el último, así que total. Se podría gastar tartera sin problema. De hecho, la otra vez me lo pasé bastante rápido a probarlo, pero... Mierda. No se engancha cuando quiero. Vale, si aparece arriba, bajo un poco. Ahora no me va a dar tiempo a cogerlo. Pues voy a tomar una tartera porque ya veo que me está jodiendo un poco bastante. No pasa nada, están para esto, así que... Tartera grande, que recupera toda la vida. Es que la zona esta es complicada porque hay que tener suerte de que se ponga en un sitio como ese y luego que aparte no te joda la zona esta de para subir. Aquí estás. Y la bolsa, que es complicada también meterla. No se puede coger una vez que está en el suelo. No. Vale, no sabía que llegaba tan arriba la bolsa. Que me caigo. Maldito. Vale, esto es complicado. Porque tarda bastante. Vale, no va a haber suerte con este cerdiablo, ¿eh? Maldito.
La verdad es que esta parte es bastante jodida por el tema de las cuerdas, ¿no? De las plataformas. Porque molestan bastante a la vez. Muy bien para escalar, muy bien para todo, pero una vez que tenés que cogerlo... Vale, aquí estás. Ahora sí que puedes. Venga. No era como suelo hacerlo, pero bueno. No hay que desaprovechar tampoco las oportunidades. Bueno, y último hacer diablo, porque ya este ya era el séptimo. Destrozado, proceso. Bueno, destrozado, ganado. Vemos la imagen de Cedo a Paco, que se le quita la maldición. Y bueno, salen humanos ahora, que son todos iguales. Todos con la misma vestimenta, pero bueno. Bien, una vez derrotado al séptimo Cerdiablo, toca la campana de un millón de años y aparecemos aquí. Vale, ahí ya vemos que están todos. Y esta bolsa que cae, o sea, una bolsa negra. ¿Octava esta bolsa Cerdiablo? Y ahora veremos qué es esto, a ver. De ese 1 millón de años. Bueno, esto es la quest que nos dio el viejo este. Que básicamente era derrotar a los 7. Y vemos una puerta que aparece ahí. Bueno, ya la gente se puede imaginar cuál es el final, ¿no? Cuál va a ser el final de este juego. Así que, no sin más dilaciones, vamos a ver qué nos dice. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Los 7 cerdos sellados y aún así, otra bolsa hacer diablo. Y la puerta... y otra puerta hacer diablo. Esto solo puede ser... Escucha con atención. He oído que puede haber otro Cerdiablo escondido en alguna parte. Pero hasta ahora pensaba que era solo un rumor. Este cerdo tiene que ser el que controlaba a los 7. El gran Cerdiablo. Las buenas noticias son que el Cerdiablo y la puerta están justo aquí delante. Todo lo que debes hacer es... Cerdiablo real. Y bueno, aquí se ven ya... Una cosa rara. Jajaja, no podrás abrir esa puerta. Ríndete, jajaja. De hecho ya está abierta, pero va a pasar algo. Y es que cuando huyen, la puerta se cierra. ¿Cómo no? Oh no, deben de... ¿Deben los débiles seguir a los fuertes? Esto es... sí. Vaya, vaya nomatopillas. Sí, esto es como si fuera una prueba de ingenio. La puerta está cerrada, el cerdiablo que había aquí ha desaparecido. Así que si 7 personas se colocan encima de las 7 pedestales, la puerta se abrirá. Vale, y se nos abre una quest que es los 7 amigos. Ya lo tengo. Necesitamos buscar 7 amigos que quieran ayudarnos. Te esperaré aquí hasta que vuelvas. Di a tus amigos que vengan enseguida. Se lo explicaré todo. Si no... se lo explicaré todo. Si no, puedes encontrar si te vuelve de todos modos. Vale. Bueno, aquí podemos grabar ya aquí. No pasa nada, voy a grabar porque... Pero en parte ya es una tontería. Y bueno, vamos a tener que buscar 7 amigos. Así que vamos a ir ciudad por ciudad. Y tendremos que ir hablando con gente. Vamos a utilizar a Barón una vez más. Y vamos a ir primero al bosque de los enanos, a la ciudad de los enanos. No me acuerdo con qué personas hay que hablar, más o menos. Pero bueno, vamos a probar si hay suerte de hablar con la gente rápido. Y aquí tendré que haber uno. Y mi trabajo es ta ta ta. Bueno, este no nos dice nada, así que no. He visto un cachorro extraño en el bosque, tampoco. Vamos a probar con este. ¿Qué pasa, Tombi? Tú y yo somos amigos. Siempre estarás a tu lado. Vale, un amigo encontrado. Bueno, ya tenemos uno. Eso es siempre coger y hablar con la gente. Y hasta tener... los 7 amigos. Ciudad Baco. Ahora no recuerdo si en el nido de Fénix que usas así no había algunos. Sé que en las ciudades sí que hay. Así que vamos a ir a lo seguro, primero.
Porque no recuerdo si necesitamos coger a alguien de alguna travesía, en plan, por ejemplo, el Bosque de las Setas o la Montaña Fénix, cosas así. Bien, por aquí igual, lo mismo. Hablemos con gente. ¿Cómo se los cerdiablos al tratar? Bueno, pues nada. ¿Qué? El último cerdiablo. Sin problemas, yo me encargo de ese tío. Vale, pues otro. Sí, otro más que se nos une. Dos amigos. Mansión encantada, no sé yo si habrá también alguno. Pero vamos a ir a jungla profunda. Bueno, aquí pasa una cosa bastante extraña. Que en la jungla profunda los masacares no podemos hablar con ellos, creo. Así que en la ciudad de la civilización tenemos que encontrar dos. A ver, escucha, acabo de volver el tratado. Bueno, pues este me dice lo de la bruja una vez más. Así que tiene que ser este. ¿Qué? ¿Has dicho que querías más tumor? No. ¿No? ¿Va a luchar con el cerdiablo? Vale, sí. Muy bien, iré contigo. Vale, vamos a hacer zumo de cerdiablo. Tres amigos encontrados. Le he vuelto a hablar porque, joder, le doy a cuadra para correr. Justo delante. Va a salir corriendo y se pone a hablar. Y aquí, pues, hay otro tipo, que será este, sí. has hecho mucho por mí, estoy dispuesto a ayudarte, ¿vale? Cuarto amigo. Vamos a hablar con más gente, porque no me fío de que me deje alguien. ¿Has oído hablar de tal? Pues no. No debo hablar de ellas. Esto te será útil. Hace tiempo mi abuelo tal. No puedo decir lo mismo. Así que aquí ya está hecho. Ya podía encontrar a Charles, ¿no? Porque Charles, después de tanto con ese, Espera, voy a ir por aquí porque no sé si aquí hay más gente. Creo que me haya olvidado alguno en Ciudad Paco, en Ciudad de los Enanos. Ese es el problema. A ver este. Cinco amigos, mira. Bueno. Esta es la puerta del cerebro, está cerca del laberinto subterráneo. Sí, es un favor para ti, lo haré. Y ya que estamos aquí, no sé si aquí dentro había otro. Si hay dos más, a ver si me ayuda alguno. Ve la bolsa tal. Bueno, este como que no. Y este tampoco. Voy a probar. ¿Qué cogió? Vale, ahora da sin querer algo. Voy a probar de ir a... A ver. Cámara del anciano. Que aquí hay mineros. Si alguno de ellos viene con nosotros. Bueno, va, está aquí, pero bueno. No pasa nada, estamos al lado, al menos. Y no sé si por aquí habrá alguno más. A ver, vamos a hablar con todos, a ver qué nos dicen. Aunque suele ser uno que no estaba en el sitio y aparece ahí esporádico. Que a lo mejor ni siquiera se ha hablado con él, pero bueno. Voy a acabar un túnel, no, bueno, de nada. Pues creo que por aquí va a ser que no va a haber ninguno. Sí, lo he encontrado. Ahora estoy buscando amigos. Vamos a ver este, que tampoco creo. Qué sorpresa tan agradable. No tengo visitas. Bueno, si ya de paso no pone que sexto amigo encontrado. Ya es que ni leo el comentario. Pues va a ser que tampoco, ¿no? ¿Dónde estaban los que me quedaban? He oído tal, no, bueno, tampoco. Bueno, ya adelanto que necesitamos seis, en verdad. Seis porque uno de ellos, el séptimo, ya viene con nosotros. El séptimo amigo precisamente es varón, es nuestro perro. Que digo yo, ya se podría poner el viejo también allí y...
y aplasta un poco las rocas esas. Así no tendré que buscar 6 o 7, tendré que buscar 5. Vamos a ver si me queda alguno, porque es que no lo sé ahora. Voy un poco perdido. Si me queda uno. A ver, te esperaré aquí hasta que vuelvas. Se lo explicaré todo. Si no puedes irte amigos, vuelve de todos modos. Bueno, me faltan dos. Una de aquí y la de aquí a fondo. Y la verdad es que no sé cuál es el que me falta. Bueno, voy a ir de nuevo al... A ver, bosque de los enanos. Venga, va, vamos a probar. Cuidado de los enanos. Sí, puede que en la ciudad de los enanos me haya dejado alguno. Así que voy a hablar de nuevo con todos. Bueno, con los que no he hablado, o mejor dicho, porque con los que he hablado es una tontería. Tal, 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 bueno, no me interesa. Tú, el bosque de las 100 flores, o no, nada. ¿Alguno de vosotros es mi amigo? Va a ser que no, ¿no? Mis amigos dicen que hay plantas, tal, 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 bueno, pues nada. A ver el crío este que había por aquí. Puede que uno de ellos sean los ladrones. La parte de los ladrones, pero ni idea, no recuerdo ahora. Lástima. La bolsa corresponde, tal, 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 sí, eso ya me lo conozco, así que... Pues vamos a ir a la mansión encantada. No estás aquí, varón. A ver, voy a repasar un poquito. A ver, bosque de los enanos. Bosque de setas. Aquí había un par. Había uno que no sé yo si ese tipo... creo que voy a ir primero a la mansión. Ciudad de civilización, ciudad de trucos. En ciudad de trucos creo que no hay nadie. Ese es el problema. Ah, cierto, vamos a hacer una cosita. Porque ahora mismo podemos... Que tenemos la medalla. Tenemos los 5 objetos de oro. Así que podemos acabar con otra quest, con otra misión, que es la de coger el pez de poder, este, el que tiene este. Vamos a hablar con él. ¡Wow! Ese brillo de resplandor tiene todos los 5, tiene que ser los 5 objetos dorados. No puedo creer que lo hayas encontrado. Vale, te los cambio por mi pez potencia. Me parece justo. Bueno, pez potencia. Pues potencia te dará maravillosos poderes, para un pequeño error puede ser fatal. Escucha con atención. Este pez te hará correr más deprisa, saltar más alto que nunca. Pero si lo usas demasiado, te precipitarás violentamente en el valle. Cuando no necesites el poder de pez, no debes usarlo más. De este modo no volverás a ser, normal, original. O sea, usa el pez de forma sensata. No malgastes sus poderes especiales, ¿comprendes? No sé si habrá algún pez raro por aquí. Bueno, pues ya está. Y voy a enseñar un poquito las quests que tenemos ahora. Para que se vea claramente cuántas son. Bien, abajo a la izquierda más o menos tenemos 127 y 130, vale. Eso quiere decir que tenemos 127 misiones de 130 hechas. Una de ellas, que es esta, la pulsera del abuelo. Es al final del juego, así que esta hasta el final no se va a desbloquear. Y luego tenemos aquí 7 amigos, que es la que tenemos que completar, por lo tanto serían 128, y el cerdo diablo real. Una vez que matemos al cerdo diablo en real será 129, y 130 sería la pulsera. Así que completaríamos todas las misiones del juego, sería al 100%. Y bueno, ya estaría todo. Elemento, pez potencia. Podemos utilizarlo. Y Tombi se vuelve de este color. Dice que salta más, no sé, porque yo lo noto igual, creo. Puede ser que sin tener los pantalones y las cosas estas, pues se ve así, ¿no? Yo no le voy a hacer caso y lo voy a llevar todo el rato. Uy, uy, mierda, mierda, mierda. Se me ha ido la olla ahí. Quería ir dentro de la cabaña. Vale, pues así, venga. Y curarme, porque estoy un poquito tocado.
A ver, no sé si habrá algún problema por aquí. Vale, pues esto no me curas, ¿no? Mierda. Aquí mismo, campana centenaria. Y me falta un amigo y no sé cuál es. No recuerdo en qué ciudad puede estar. Puede que sea uno de los ladrones. Oye, ¿estás serio? Déjame que te vea. Vale, bien. Pues ya me has visto. Así que como ya me has visto, me piro. Bueno, el pez potencia lo podemos tener todo el rato, en verdad. No pasa nada. Eso quiere decir que si no estás acostumbrado a correr tanto, pues seguramente te caigas por un precipicio y te mates. Voy a ir. Mansión encantada, venga, vamos a ir a esta zona. Yo voy a intentar hablar con los de aquí. Puede que se alargue bastante el capítulo por esta tontería, porque no recuerdo cuál es el último amigo. Así que, bueno, podría haber venido aquí directamente para curarme. A ver. Y a lo mejor uno de los... No lo digo que sí, pero a lo mejor uno de los... De los piratas que hay aquí, de los bandidos, puede que sea nuestro amigo y venga con nosotros. Bueno, la planta se ha quedado con las ganas. A ver, había uno por aquí abajo. Vamos a ver si está todavía. Tú eres mi amigo. Wow, hace mucho tiempo que llegaste de aquí. Pues no lo oyes. Bueno, yo creo que voy a hacer una cosida. Como esta es la parte más pesada, incluso más que lo de motocross, creo yo. Nada, ¿no? Tú tampoco. Pues voy a ir desde aquí, desde la mansión, a pasar por todo el juego, o sea, me voy a tirar su ratito, hasta que encuentre el tipo que es el de el que nos tiene que venir con nosotros. Y para que no se haga tan pesado, lo voy a cortar y en cuanto lo encuentre vuelvo a grabar, porque si no va a ser una tontería ir preguntando uno por uno, se va a alargar esto un montón y perder mucho tiempo. Así que nada, chicos, nos vemos ahora. Bueno, chicos, no había que moverse mucho, sí, efectivamente era un bandido y estaba en la mansión. Precisamente está aquí, hay que buscar bien porque se encuentran un poco escondidos, bueno, esto ya se sabe. Y bueno, hablando con él, nos dice hacer diablos, oro tengo, mi miedo, pero iré. Bueno, y podemos saber abajo que sí, que tantas veces como hablemos, es el sexto amigo, así que de aquí, bueno, de aquí. Voy a enseñar primero la puerta porque antes... Uno, primero, que no me va a dejar utilizar el varón aquí. Y dos, bueno, aquí es donde conseguimos el pez de plata. El pez de plata, el pez de viento. Bueno, el pez que nos llenaría toda esto de viento. Y es la puerta de cerradura grande. Simplemente entramos aquí y allá arriba, encontramos al bandido. Vale. Y ahora sí, voy a utilizar la campana de millón de años. Voy a dejar al pobre varón. Ahora me dejar seguramente... en la zona de la casa, pero bueno. ¿Ves? Sí, lo tenía, claro. Maldita campana. Bueno, al menos nos la deja cerca. Y con esto ya tenemos cumplida la misión de 7 amigos. Ahora solo con que hablemos con él. Veremos que Barón también se pone en la plataforma. Más que un amigo, es un medio de transporte, creo yo. Lo hemos utilizado solo de eso. Y nada, podremos ya... y a derrotar al Cer Diablo Real, al último enemigo de esta serie, y aquí ya concluiría el juego. Es una pena que se vaya acabando, pero bueno, ya es lo que toca a veces. 13 capítulos no está nada mal tampoco, aunque un número un poco raro, pero bueno. Aún necesitamos otro, ¿qué hacemos? Y ahí vemos a Barón y ya está. 7 amigos. Barón. Claro, Barón es un amigo de Tombi también. Mira, la puerta. Se abre. Vale, pues ya está. No pases. Bueno, quería grabar antes de nada, pero bueno. Bueno, teníamos 127. Al cumplir esta de 7 amigos serían 128 misiones. 129 si derrotamos a este. Y 130 pasarnos esos juegos y conseguir el brazalete.
Tommy, lo has conseguido. Te estaba esperando. Soy el último Cerdiablo, el que creó a los otros Cerdiablos. ¿Lo has pasado bien luchando contra los otros? Creo que gente como tú... Ay, creo que gente como tú para divertirme. Así es, para mí. Es una batalla de solo un juego. Contigo, Tombi, el mundo entero es como una caja gigante de juguetes. Ahora lo entenderás. Da igual, vamos a divertirnos. Ven a cogerme si puedes. Bueno, este Cerdiablo tiene una peculiaridad. Porque no nos va a hacer nada. O sea, lo único que hace es... no sé, parar el tiempo. Bueno, no nos va a tirar nada, no va a joder nada. ¡Ay, mierda! Me faltaban cofres. Ahora que lo he visto estos amarillos. Y es bastante fácil, excepto por el hecho de que se teletransporta bastante más rápido que los otros. Bueno, y para el tiempo. ¡Ay, mierda! Joder. Tengo la... el poder de viento. Bueno, ya digo que en los cofres amarillos no hay nada precisamente, son todo puntos. Puntos, vidas y cosas de esta, porque los objetos importantes ya los tenemos. Y yo creo que con 2000 de puntos, con 2000 de AP, vamos que sobradísimos, así que... en verdad es una tontería. No veo la bolsa, en la otra punta no veo la bolsa. Bueno, ya lo he dicho, esto es un juego, básicamente. Lo complicado aquí es atraparlo, sin que sepa el tiempo. Y bueno, con un poco de suerte, pues lo podemos pillar. En un buen sitio, así, esperando estratégicamente aquí. Vale. Se engancha en las plataformas, en rollo. Es complicado, ¿eh? Ahí. Bueno, vamos a ver. ¡No, mierda! Igualmente me había atrasado bastante. Y vuelvo a hacer lo mismo. Mira, voy a utilizar esta estrategia. Que venga él a mí. Porque es una tontería seguirlo. No, mierda. Pensaba que bajaba rápido. Bueno. La verdad es que en esta estrategia va a ser bastante fácil. Simplemente saber cuándo la bolsa cae. Por ejemplo, ahí. Y ya está. El último Cerdiablo es bastante fácil, la verdad, creo que es un extra en vez de los otros. Que los otros sé que son un poco más un desafío. Y bueno, Cerdiablo real. Despejada, y aquí ya podemos ver el final del juego. Es una lástima, pero las cosas tienen que acabar, así que... vamos a ver. Seguramente podréis apreciar el sonido raro que es del juego de la demo, básicamente. Pero bueno, ya merece la pena, son pocos vídeos el juego, así que tampoco ríe tanto. Y básicamente eso es todo. Salimos de la isla con Barón bajo nuestro. Y bueno, se reúnen los ancianos. ¡Oh, lo has conseguido! Has hecho un buen trabajo, excelente. No hay duda de que este continente volverá a ser lo que era. Supongo que has tenido suerte. Ojalá, vuelve otra vez. Estaba más preocupado por él que por el resto de nosotros. O sea, estaba más preocupado él que el resto de nosotros. No quiero admitirlo, ¿eh? ¿De qué demonio me estás hablando? Ni un millón de años. Bueno, de 10.000 años, porque un millón tú no lo tienes. Vale. Dicen que la memoria es lo primero que se pierde, ¿sabes? Viejo y senil. Calmado vosotros dos. En cualquier caso, se lo debemos todo a este joven. Su valentía nos ha salvado. Desde luego. Al final todos hemos logrado nuestros objetivos. Buen trabajo, buen trabajo. ¿Qué? ¿Ya te vas a casa? ¿De verdad? Bien, recuerda que tu espíritu siempre estará con nosotros, Tombi. Siempre podrás volver aquí y puedes contar con nosotros. Cuídate. Cuídate, hijo. No te metas en líos, ¿eh? No te pongas enfermo. ¿Qué otra cosa te iba a decir? Bueno, ahora. ¿A quién le iba a fallar la memoria, abuelo? Ajaja, quédate, chaval. Bueno, este es el verdadero final de Tombi. Que ya se puede ver la imagen. Se va directamente a casa, tranquilo.
cuando le dicen que te quedes, se pira, así que bueno, no pasa nada. Y bueno, el juego sigue en la segunda parte, que tiene Tombi 2. Yo la verdad no voy a hablar de Tombi 2 porque primero no lo he jugado, no lo he probado. A lo mejor lo bajo y lo paso, pero no creo que vaya a hacer un gameplay sobre él. Pero bueno, este juego yo creo que, en mi impresión, lo digo siempre, o sea, en su momento no fue un juego muy catalogado, muy visto por la gente, pero luego ha cogido bastante más importancia. Y la verdad está muy bien hecho por el tiempo que lleva. Y es un juego que realmente merece la pena, pero se supo apreciar poco. Y bueno, es bastante divertido, eso seguro. O sea, jugarlo es divertido. Así que, bueno, pulsar el abuelo, 130 retos. Y hay que acabar ya el gameplay. Podemos ver la puntuación, 2 millones y pico. Horas de juego, 5 y pico. Bueno, eso con el tiempo que yo he estado buscando por todos los sitios, en verdad, en 4 horas se puede pasar tranquilamente. Eventos encontrados, puede ser, 130, y eventos finalizados, 130 también. Así que el juego está pasado 100%. Me he divertido un montón volviendo a retomar esta serie, la verdad. Y bueno, lo dicho, todo lo bueno también acaba, así que aquí despedimos el gameplay. Así que nada, chavales, hasta los siguientes vídeos. Y que os vaya bien a todos. Chao.